suena este, no? ¿Dónde lo escuchaste? Sí. Claro, ¿de dónde te suena? Estas son las sesiones de Forty Leaks. Escuchamos a Mick Jagger cantando. Esto se llamó la pista de trabajo Just Because para que varios años más adelante, en 2015, fuera oficializado en el disco Crush and Hurt de Keith Richards como Trouble, cantado por Keith. Obviamente, linda perla que quería compartir con todos ustedes allí en París en 2002, en los estudios Guillaume tell sur algo así, eh, las sesiones de Leaks, justamente de eso se trata nuestro video el día de hoy. Ya les estoy dando tiempo para que se suscriban a nuestro canal Rolling Stones Records. Hoy estamos prácticamente protegidos por. El cuadro promocional de cuando salió el disco Live Leaks en 2004 y el Forty Leaks, obviamente, compilando los 40, primera, primer años, los 40 primeros años de los Rolling Stones. Ahí me corro para que se vea bien y muestra todo lo que tiene el disco 1 y todo lo que tiene el disco 2. Acá a un costado te dice Don't Stop, nuevo. Kiss to Your Love, nuevo. Still in My Heart, nuevo. Y el último, Losing My Touch, nuevo. Y todo lo demás, obviamente, eh, compilado. Y obviamente, Don't Stop. Don't Stop. Los Ronnie Stones nunca pararán. Eh, y vamos a tratar de comentar un poco acerca de, estos, de este compilado, Fortilix, Y el que le siguió luego, como disco en vivo. Como dice allí mismo, disco doble. De clásicos y rarezas en vivo de la gira 2002-2003, una gira que lamentablemente no trajo a la Argentina a los Stones. Veníamos bien con la de Boudou con la de Bridges to Babylon. Tal vez la crisis argentina que se desató a fines del 2001 complicó el panorama. No vinieron aquí y hubo que esperar a la siguiente gira que fue la de A Bigger Bang, donde sí retornaron justamente a a Sudamérica y a nuestro país. Bueno, empecemos con Fortilix, que tiene esas cuatro canciones nuevas en ese momento, incluyendo Don't Stop, esta es una rareza oficial, tenía este como para apoyar el mouse de la computadora, tenía los dos CDs acá, justamente de Fortilix, y este libro, donde tiene algunas fotos, me corro. Hoy en video raro estoy en una posición distinta porque quería que se vean sí o sí los, los dos cuadros que están. Si los toco se me caen encima. ¿eh? Se rompe vidrio y todo y nos hacemos virales. Ahí está la foto de Fortilix. Que obviamente acá no lo habían sacado a Bill. No lo habían retirado a Bill de la foto como, como hicieron por la tapa de Rarities. Y el más grande que está allí. Más grande para uno, obviamente, ¿no? Un resumen, ¿cómo hacer para resumir en tan pocas páginas 40 años de, de historia? Pero bueno, está bien resumido, una foto más o menos Este Stu acá, que ya hicimos un video de Bobby Kiss y tenemos que hacer uno de Stu y lo vamos a hacer, ¿eh? Y lo vamos a hacer. Y esto acá en la zona de Chelsea, muy cerquita de Edith Grove, donde vivían los muchachos cuando fue su primera sesión fotográfica en el 63 y salieron a caminar desde Edith Grove por el barrio. Y hay varias fotos históricas por allá. Bueno, esto entonces de este 40 Leaks, el CD que todos conocemos fue este. Eh, están las otras versiones, las japonesas también, la que tiene letras verdes, otros colores, pero bueno, elegí la clásica, esta, la doble, para compartir con ustedes. Y este que mostré al principio, que tiene las sesiones, Bootleg obviamente, las sesiones de Fortilix, donde allí está el Just Because con el que empezamos este video. Y Don't Stop, que hay muchas. Esta es una promocional. Esta, de las que nunca estuvieron a la venta y que son las más difíciles de tener. Prohibida su venta, exclusivo para difusión del álbum Fortilix. Y tiene Don't Stop editado, la versión del álbum. Y Call Out Hook. Esto tiene este disco de Don't Stop, que después hay varios, todos estos rojitos, para mostrar. El CD así, simple. Generalmente tienen diferentes versiones de Don't Stop. Todas, todos estos que vamos a compartir con todos ustedes figuran los créditos eh, Jagger, Richards, Good, Watts, Jones y Chuck Label. Este también de caja acrílica, esta, así los CDs bien clásicos, bien finitos. También este tiene Don't Stop, Don't Stop y uno más por allí también. Otro más simple, también en CD, Don't Stop. Y el de vinilo de 7 pulgadas de Don't Stop justamente, que vamos a mostrar este, debido a que no tenemos una gran cantidad de, de, de cosas como para mostrar en este video, vamos a mostrar el vinilo rojo de Don't Stop. Don't Stop, Mick Jagger, Keith Richards. Y en el lado B dice New, New Rock Mix. Don't Stop. Allí. Lo dejo por acá. Bueno, eso por el lado de FortiLeaks. Eh, y eh, con respecto al Live Leaks, este, Live Leaks, del primero que voy a mostrar es este, porque esta es una bomba argentina que se hizo en Argentina, exclusivamente promocional, como dice allí, Brown Sugar en vivo del álbum Live Leaks. Y. Si mostramos la parte de atrás, únicamente tiene Brown Sugar que dura 3 minutos 50 segundos, 2004 Emmy Music Netherlands del álbum Live Leaks. Y esto está todo en español atrás, obviamente exclusivo para difusión, prohibida su venta y el CD con los cuatro fantásticos. Allí. Esta es una gran perla argentina, ¿no? toda una rareza buscada también por los que les gusta coleccionar y mucho sobre Stones, porque prácticamente se consigue únicamente aquí en Argentina eh, y como es un vinilo promocional no a la venta, bueno, tiene su dificultad y su importancia. Otra rareza de lo que era el Live Leaks y el Tour Europeo del 2002-2003 y CD para computadora. Este, que tenía fotos, videos y sonidos, juegos, eh, algunos sonidos para celulares también, una rareza total, de loco nomás, que tiene uno. El CD característico, Live Leaks, con las canciones que ustedes creo ya conocen que poco hace falta agregar cuáles son las mismas. El Live Leaks eh, argentino. Liveleaks argentino siempre está, aparte de los títulos son más grandes acá y se puede ver bien. De lo que habitualmente hacen los Stones en vivo, digamos que se puede destacar que acá está Neighbors, que está Monkey Man, que está Rock Soft, Can You Hear Me Knocking, That's How Strong My Love Is, The Nearness of You, que canta Keith, Beast of Burden, When the Whip Comes Down, Rock Me Baby... You, you, you don't have to mean it, go read about you, everybody needs somebody to love. O sea, el CD2, todo lo que nombré es el CD2, porque en el CD1 están la mayoría de los clásicos y que sí los Stones suelen hacer y todavía hacen en vivo. En el CD2 algunas quedaron y otras no tanto. ¿no? El remasterizado de Live Leaks, que tiene el sticker ahí con la lengua, y recordemos lo que fue esta caja, obviamente, muy buena, for Flix. De los, los cuatro DVD y los diferentes conciertos de la gira eh, Live Leaks, este con conciertos completos, con rareza, siempre parte mezcla documental también y autobiográfico, porque siempre, siempre a lo largo del tiempo, con algún disco. Eh, alguien se encuentra en diferentes partes del mundo y terminás conociendo a los Rolling Stones. Nosotros lo hicimos con diferentes discos que ya mencionamos en mil oportunidades y algunos por primera vez habrán escuchado 40 Leaks o 4 Flicks o vieron esto o descubrieron a los Stones a través de Live Leaks. Algunos hace poco habrán escuchado o Honk, le habrá llegado al compilado y por primera vez descubrieron a los Stones. Bueno, así es. Bueno, tiene... Un, eh, compilado el disco 1 con las leaks alrededor del mundo, después tiene un show en el Madison Square Garden, que es el DVD 2, el disco 2, en eh, Londres, en Twickenham, el disco 3 y en el... Teatro Olimpia de París, el disco 4, excelente calidad, excelente sonido, fantástico. Este box que todavía se consigue por varios lugares y es más que recomendable. Eh, y este tiene subtítulos, que es lo importante. El otro, el de Abigail Bang, a veces algunos venían con subtítulos y otros no. Bueno, quería hacer un mini recuerdo también de estos compilados porque... Van pasando los años, eh, como he dicho en algún video, siempre terminamos escuchando más los discos de estudio, los discos en vivo o shows poderosos que nos gustan, mucho material tal vez inédito que viene de box set. lo escuchamos a través de eh, los discos completos a través del teléfono, de eh, Spotify, de YouTube, pero los compilados como que quedan en el olvido, sirven muchas veces como puntapié para iniciarte en lo que es el camino discográfico de una agrupación musical y a veces después nos, nos olvidamos de ellos bueno, la idea es que no nos olvidemos de ellos por eso ya hay videos aquí de, sobre Jump Back, este sobre Hot Rocks este, y Flowers y algunos otros compilados también y más discos en vivo vamos a seguir haciendo porque ya hicimos también Steel Life, Flashpoint y, y varios más Gracias por la compañía. Mi nombre es César barzáis Nos reencontramos en breve. Los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan. Hoy fue este disco, Live Leaks, y este disco, Forty Leaks, Ahí lo dejo porque se ve bien. Los que nos acompañaron el día de hoy. Suscríbete y déjame en los comentarios. ¿Qué te parece estos discos? Empezaste a escuchar los Rolling Stones gracias a Forty Leagues? o sea cuando cumplieron 40 años en el 2002 descubriste este disco también un poco más adelante. ¿Qué te parece este álbum en vivo? Bueno, de lo que vos quieras compartir. En los comentarios nos viene bárbaro porque los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan. ¿Cómo pasó el tiempo? Porque hace poco también, acabo de recordar, hicimos un video sobre Grr cuando cumplieron 50 años. Esto cuando cumplieron 40 años. Y en este 2022, 2022 están cumpliendo 60 años. No paran más los muchachos. Don't stop. Que no paren. Que no paren nunca. Así seguimos disfrutando, obviamente, de seguir generando amigos gracias a los Ronnie Stones, que no paren nunca.